Los objetivos de, este, de esta conferencia o esta charla es reconocer las presentaciones y grupos a riesgo, conocer la fisiopatología, entender enfoques de diagnóstico y tamizaje y conocer posibilidades diagnósticas de enfermedad que no responde a la dieta libre de gluten. También conocer nuevas posibilidades terapéuticas. La agenda que nos acomodamos hoy es la historia de la, de la celíaca, la prevalencia en diferentes, y pre, diferentes presentaciones. Condiciones asociadas y pruebas diagnósticas, y la celíaca que no responde a dieta libre de gluten. Este es un desorden claramente autoinmune, precipitado por factores ambientales ya identificados. Es de las enfermedades que más conocemos, la fisiopatología. Eh, es la aparición de una reacción inmunológica contra el intestino delgado por el gluten. En una, es una de las afecciones genéticamente determinadas más prevalentes en la población occidental y el espectro de la enfermedad es re, tremendamente variable. En Irlanda, que es uno de los países tradicionalmente de máxima incidencia, se presenta en uno de cada 300 personas. Otros países en Europa son uno de mil, en Estados Unidos hablaban uno de cinco mil, pero han ido aumentando y aumentando porque es una enfermedad que cada vez se describe más en el mundo. Las pruebas de tamización reconocen serologías mucho más altas y solo parece que diagnosticamos 10 a 15% de todos los casos. La prevalencia es de 0,7 a 2% de la población general. Argentina muestra uno de cada 167 habitantes, es frecuentísima. Hablábamos en el granamericano reciente, el doctor Bay y las doctoras que vinieron nos. Nos comentaron, hicieron excelentes presentaciones y hablando de, pensando que ellos venían de una, eh, de ser europeos y presentan el estudio de los indios Toba, que es tan interesante, que son amerindios que no han tenido contacto con las migraciones de europeos y también en ellos habían diagnosticado celíaca. Diagnóstico a cualquier edad, mayor prevalencia en las mujeres, 3 a 1. En Colombia no sabemos, hay que hacer estudios y saber por qué pasa. La historia de la celíaca es muy interesante, nosotros eran, no, éramos nómadas, terminamos siendo sedentarios y al ser sedentarios comenzamos a cosechar, cosechar significa que el tracto digestivo intestinal comenzó a, tener, eh, a, eh, a recibir antígenos y esto apareció desde esa época debe haber aparecido la celíaca. Es Areteos de Capadocia, muy allá en el, en el 100 después de Cristo, que describo una en, en griego la, el coleacus, que de ahí viene el nombre de celíaca de, de dolor abdominal. Es hasta el doctor Samuel Guy que hace una descripción moderna de la enfermedad celíaca en el siglo XIX. Eh, Sidney Hass en el 1920 tenía un tratamiento buenísimo para, tra para la enfermedad celíaca sin saber qué era ella, que le daba solo una dieta de banano, solo banano, y los pacientes les pasaba la diarrea sin saber de qué se trataba. Es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se encuentra la relación directa con el gluten. Y es el doctor Van Dijk, el holandés en 1950, que se da cuenta que cuando acaba la guerra, que vuelve, que vuelve a aparecer la harina, que llegan los aliados. En contra, volviendo, a la harina, volviendo a la harina, los niños vuelven a tener diarrea. Estaban desnutridos, malos, de, 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 de desnutrición, pero no de diarrea. La diarrea vuelve y él hace la clara relación con el, con el gluten de esta enfermedad. Y es también en 1950, tan, tanto así de lejos que la doctora Marsh describe los criterios histológicos. Y es hasta el 2000 donde comenzamos a tener un importante conocimiento de la, la fisiopatogenia de esta enfermedad fuentes de gluten aquí las tienen el trigo la cebada el centeno la avena cada una un poquito menos que la otra y viene la fisiopatología la fisiopatología que perdí la, la fisiopatología ya es bastante conocida ahora eh, que yo el gluten entra dentro de los enterocitos y pasa a la lámina propia y ya este es reconocido por la célula antigénica que tiene un receptor HLA de, de Q2, la presenta la célula T y se implanta en esta, en esta unión que es entre la HLA y la, C, y la C, CD4, viene la transglutaminasa y la deamina, la glutamina, la vuelve de neutra a negativa. Esta reacción es muy mala porque hace que aparezcan en la célula B los anticuerpos, muchos, y, y desencadena un importante desarrollo de, de interleuquinas, interferón, a, a, de factor de necrosis tumoral, dañando todos los enterocitos y produciendo todas estas lesiones que son hiperplasia hasta finalmente atrofia. Lo más malo es que esta reacción aumenta la reacción del HLA y duplica y aumenta el, la, la reacción. Eh, hay cosas que no se saben, pero pues es una fisiopatología que eh, está bastante eh, dilucidada. Predisposición genética, la población europea es, tiene, eh, tiene un origen, 90% de los pacientes celíacos son portadores de HLA-DQ2, esto está bastante claro, el resto son de Q2, de, de 8 un porcentaje de paciente pequeño presenta otros genes o un solo alelo, pero pues como, como nos damos cuenta es, in, es indispensable tener HLA de Q2 o de Q8 para tener enfermedad celíaca, pero no suficiente, ya que la población en general tiene este HLA de Q2 entre el 30 y el 40%. Eh, Tenerlo significa riesgos importantes de tener enfermedad celíaca a nivel mundial. El, el cero homocigoto 31%, 31 veces por ciento, de Q2, de Q8, 14 veces. Y así como ustedes ven de para abajo, eh, si uno tiene esta, este HLA, tiene una probabilidad de tener celíaca bastante importante. Eh, hoy en día se sabe que 39 genes no HLA confieren predisposición para la enfermedad celíaca. Estos genes están relacionados con respuesta inflamatoria e inmunológica. Eh, entonces, definitivamente, pues, tener HLA de Q2, de Q8 es necesario, pero no suficiente. Eh, por esta razón, primera y segunda línea, 70% de, de, de gemelos tienen la enfermedad, 10 a 15% de la enfermedad. Es, es un grupo a riesgo importantísimo en los familiares de primera línea. El síndrome de Down se ve en un 12%. Diabetes mellitus tipo 1 es una, está muy asociada, en un 12%. Enfermedad tiroidea autoinmune. 9%, anemia ferropénica sintomática un 10 a 15%, de la colitis microscópica igualmente, una importante frecuencia de grupo de riesgo que es un 15 a 17%. El síndrome de intestino irritable hoy en día es también 3.4% de los síndromes de intestino irritable se diagnostica en la, en la enfermedad celíaca, fatiga crónica, osteoporosis, es realmente una consecuencia de la malabsorción. En síndrome de Turner, deficiencia de IGA y nefropatía por IGA también es frecuente. Vamos con el iceberg. Este es un modelo que se usa mucho epidemiológicamente y en la enfermedad celíaca se conoce que, la, que hay, como les venía comentando, la el HLA de Q2, de, de 8 tiene que estar presente siempre. El, el, la serología puede ser positiva en este que el 90% dando una enfermedad clásica cuando... La arquitectura intestinal está alterada, atípica cuando la arquitectura está alterada, la serología es positiva, pero los síntomas son diferentes. La, eh, puede ser silenciosa, latente y hay una que en, en la cual la serología, la, el dq 2 el DQ8 es, es eh, positivo, pero hay serología negativa y arquitectura y es una arquitectura normal es una enfermedad potencial. Eh, las manifestaciones, ustedes las conocen, hay típicas eh, con respecto a diarrea crónica, retraso en el crecimiento, anorexia, distensión abdominal y desnutrición, y atípicas secundarias a la malnutrición o independientes de la malnutrición. Voy a hacer un recuento en varias diapositivas de situaciones en que tenemos que pensar que el paciente pueda tener enfermedad celíaca, como son eh, estas que pongo hematológicas, que son deficiencia de, hier de hierro, deficiencia de folato ocasionalmente deficiencia de vitamina B12, coagulopatía y posprenismo. La dermatitis el petiforme, que son depósitos de IGA eh, en la piel y esta mejora con la dieta libre de gluten y hay que recordar que la, con los profesores nos, nos enseñaron siempre que la piel es el, el espejo del intestino. Manifestaciones obstétricas pueden ser mujeres que no quedan embarazadas eh, infer, de la infertilidad, abortos frecuentes. Hay que enseñar a nuestros colegas y que tenemos que saber que en caso, de, en caso de mujeres que no quedan embarazadas se debe buscar la celíaca como una razón, al igual en que en trastornos neuropsiquiátricos que son múltiples las manifestaciones, en que no estoy diciendo yo que todos sea para pensar que tengan celíaca, pero sí enseñar a nuestros colegas que, eh, que los la, trastornos neurológicos que no, no tienen explicación. Podría ser una celíaca, podría ser una alteración. No hay, además de que hay que preguntarles su situación digestiva, presentaciones musculoesqueléticas, aquí las pongo. Condiciones autoinmunes relacionadas, hay varias: la enfermedad tiroidea autoinmune, la enfermedad de Addison, alopecia areata, el síndrome de Chogren, todas parece que, con, que comparten situación genética y se presentan simultáneamente. Eh, la colangitis esclerosante, la colangitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria y muy importante, el aumento de transaminasas que excluidas otras causas hepáticas pueden deberse a celíaca y que la dieta libre de gluten las normaliza. ¿Por qué diagnosticar enfermedad celíaca? Pues porque la malobserción produce anemia eh, y osteoporosis y esto conlleva una mala salud. La calidad de vida, con mejorando el tratamiento, también debe mejorar la posibilidad de reproducción también debe mejorar si se diagnostica y se trata la celíaca. Eh, hay un aumento leve de, de, de neoplasias que son raras, pero que existen en estos pacientes con enfermedad celíaca. Eh, la posibilidad de que haya una enfermedad refractaria cuando no se trata y un escaso aumento de la mortalidad. Eh, en cuanto a los test serológicos, son muy importantes, ya disponemos de ellos. Eh, ya se hacen en el país fácilmente, la antigliadina IGA que tiene una sensibilidad de 75 a 90% y especificidad de 82 a 95%, el antendomizo que es mucho más sensible y tiene el, hasta el 100%, la antirreticulina ya no se usa, no sirve, y la an antiteteg IGA que es de facilidad de uso y tiene una alta sensibilidad y especificidad eh, en este momento en la que estamos usando. Hay limitaciones, ¿no? Cuando eh, la sensibilidad de la serología depende de la gravedad de la lesión duodenal, y cuando el, del 90% ante la atrofia vellocitaria, eh, pues de, si hay mucha atrofia, de las serologías se correlacionan. Eh, un 30% cuando no hay atrofia vellositaria en el March 1 y March 2. Eh, si hay sospecha de que clínica y serológica, eh, la, si la sospecha clínica y la serología son negativas, podríamos hacer el HLA de Q2, de Q8. En nuestro país, pues estamos en, en ese proyecto de saber qué HLA somos nosotros para saber si, si es una situación diferente al resto del mundo. Pongo esta diapositiva que. La agregué porque están resumidas las sensibilidades, y especificidades de los diferentes marcadores serológicos. Lo que estamos haciendo, que nos daría casi un 100% de ser la serología, si se usa internacionalmente, es el IGA, anti ttg, eh, anti -TTG -IGA y las antigliadina de aminada, eh, son, eh, son, dan una alta, una alta sensibilidad, especificidad cuando van juntas. Eh, Diferencias histológicas, esto lo pongo porque me parece muy importante y creo que nosotros caemos en, en la sensibilidad al trigo. Esta eh, diapositiva la, la puse por, porque eh, va la enfermedad celíaca, la sensibilidad al trigo y la alergia al trigo, que son si, tres situaciones que pueden suceder con respecto al trigo. La, la enfermedad celíaca dura semanas, como ustedes ven, semanas a años, en, es una autoinmunidad innata y adaptativa y es lo que veníamos hablando de HLA de Q2 de Q8, mientras que la sensibilidad al trigo sucede en horas a días, parece que es por inmunidad innata, no está restringido al HLA de Q2 de Q8, pero parece que, parece que tiene algo que ver, los autoanticuerpos son siempre negativos en esto y por último está la alergia al trigo, que esto es una situación que es una cosa que sucede en minutos. Eh, que es una respuesta alérgica que no está restringida a la HLA y que eh, eh, los autoanticuerpos siempre son negativos. Esto termina en esta diapositiva que es importante también de, de pues que las enteropatías siempre positiva en la enfermedad celíaca, ausencia o pocos linfocitos intrapiteliales en la sensibilidad al trigo y alergia al trigo siempre está ausente las la, los linfocitos, pero están presentes los eosinófilos. Pues es muy interesante porque yo creo que nosotros caemos en la sensibilidad al trigo, por alguna razón yo estoy segura que todos mis colegas muy conscientes de la celíaca hemos estado buscándolo y no encontramos muy frecuentemente, no es una enfermedad que veamos frecuentemente claramente, que tenga uno la serología y la histología simultáneamente. Eh, criterios endoscópicos para los Endoscopistas, sí los hay, no es, no es que tienen una sensibilidad y sensibilidad del 50% de especificidad del 87%. Debemos estar alerta cuando estamos haciendo endoscopia. Aquí tienen las figuras con las, las pliegues festoneados, eh, la pérdida de los pliegues, los pliegues festoneados, el patrón de mucosa del de, 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 mosaico, el patrón vascular visible debe tenernos Alerta, porque si estamos haciendo una endoscopia por cualquier otra razón, podríamos estar viendo lesiones. Este es el MARSH, que es para, para la, de la famosa doctora MARSH, tan, tan antigua, pero que sigue siendo importante: del tipo 1, de, perdón, del 0, que es mucosa normal, hasta tener eh, el tipo 4, donde ya ven ustedes atrofia. Me estoy apresurando un poquito porque sí quiero contarles que a estas eh, guías clínicas y en estas guías clínicas eh, solamente cambiaron a la doctora Marshall el número de linfocitos intraepiteliales, antes pedían 50, están pidiendo que haya solamente 25 para tener la enfermedad secliaca en cuenta como diagnóstico, así que ustedes ven que sigue siendo vigente desde el tipo 0 hasta el tipo 4. Eh, confirmación diagnóstica pues muy muy importante hoy en día que cuando hagamos las biopsias en endoscopia hagamos las biopsias de, eh, suficientes bien orientadas y que se está hablando de que eh, a veces solamente está presente en el bulbo dodenal que es indispensable tener biopsias del bulbo dodenal para que el patólogo a veces solamente hace el diagnóstico en el bulbo dodenal eh, las limitaciones diagnósticas, pues eh, por, la, por la biopsia, pues si está mal orientada o si el muestreo es inadecuado, esto es una enfermedad a parches, a veces no la podemos diagnosticar. Y esto que es tan grave, esta lista tan larga que les pongo aquí, pues todas estas enfermedades que…